Bueno, hoy voy a hacer Hola, bueno, hoy voy a hacer perdón, matambre de cerdo al horno. Ya la tengo adobada. Al principio, bueno, después le voy a poner los condimentos que usé. Consejo, en primera instancia, calentar el horno. Lo voy a hacer a la chapa. Esto tiene que estar bien, bien, bien caliente. Bueno, los condimentos que usé, orégano, condimento para pizza, pimentón dulce y ají molido, triturado, queso mantecoso porque el mozzarella no me gusta, sal, pimienta, es pimienta negra sola, bueno, un saborizante para el chef, salamín picado grueso y queso casero traído de Entre Ríos. Una salsa tuco para la pizza como más le guste. A nosotros nos gusta bien suavecito. Así que bueno. Lo primero es, como dije recién, prender el horno, meter la fuente, la chapa, que se caliente. Y bueno, ahí sigo. Bueno, una vez que la chapa esté caliente, un chorrito de aceite nada más. Disculpe que estoy con una sola mano, pero bueno, el matambre, que yo ya lo tengo condimentado, de la parte de la grasa solamente es la que va abajo. Primero a la chapa bien caliente va la parte de la grasa. Yo solamente le puse pimienta, pimienta recién molida. Entonces, escuchen, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Está bien. Un chorrito de aceite. Ahí. Y del lado de adentro, del lado de la carne, digamos, esto no necesita tiernizar. Es de cerdo, no es de vaca. El de vaca sí necesita tiernizar. Este no. Le puse los condimentos que le dije: orégano, pimentón, condimento para pizza y el ají triturado. Así como está, unos 12 a 15 minutos. Al horno bien caliente y después seguimos. Bueno, pasado los 12 minutos, bien, así se encuentra. Doradito. Esta parte que no tocó, no se hagan mucho problema. Bueno, lo voy a dejar un segundo, así le hago unos tajitos acá para que no se cierre, porque tiende a enrollarse. Ahí sigo. Bueno, se ve que no me hizo caso con los cortes, así que bueno, vamos a seguir. Tuco. Esto ya tiene los condimentos necesarios, el sal, pimienta. No le escatimen salsa.
los mando. Así lo hago yo. Después puede haber otras variantes, pero yo lo hago así. Dejo la cámara un segundo. Porque estaba muy pesado. Vuelve al horno con la salsa sola 5 minutos. Y luego sí, le agrego. Esto es queso tipo Mar del Plata, pero casero, rallado. Salamín picado grueso casero. Esto es cosa de esta traída de Entre Ríos. Queso mantecoso. Y bueno, a disfrutar. Bueno, pasados los 10 minutos, vamos con el. Con los quesos. Parece que me estoy quedando sin batería, por eso falla el flash. Bueno, ahí está el queso rallado. Vamos rápido. El queso, ya le digo que yo uso queso cremoso, mantecoso, usen por salud, porque a mí la mozzarella no me piache. Bueno, una vez de puesto el queso, también puse una pechuguita. Una pechuguita de pollo. Estoy cortando queso. Porque a mi chica le gusta con mucho queso. Tomate cherry. Sal. Orégano. Dedos. Bastante orégano y bueno, el salame yo lo pongo al final. A ver si lo puedo agarrar con una mano porque está pesado. Un golpe de horno y ya estamos. Bueno, esto ya está. Apagué el horno. Agarrar con las dos manos porque está muy kenchi. No se desperdicia nada. Pechuguita. Obviamente que esto, una vez que se enfría un poquito y que se enfríe, ahí va.
mostrar. Aguarden un segundito.